Muy bien, ¿hay alguien por ahí? Ah, ya van llegando. Bien. Quiero que me digan otra vez lo del audio y lo del video, porfa. A ver qué tal me escuchan y qué tal me ven. Ok, aquí les tengo que decir que me tengo que acostumbrar un poco a cómo es esto, porque yo también me estoy escuchando, pero tiene 10 segundos de retraso, entonces me confundo, es por eso que de repente dejo de hablar para escucharme. Bien, bueno, espero que todos me estén viendo bien. Me quité los audífonos para no escucharme. Si pasa algo, voy a estar checando el chat para que me digan si me escuchan feo o si quieren que apague el ventilador o lo que sea. Tutorial tradicional. A ver. Estoy leyendo ahorita el chat. No me quiero ir, señor Gurén. Sí, no, yo tampoco. Sí, mi internet es bastante chafa. Bastante, bastante chafa. Me gustaría tener uno mejor, pero pues hasta aquí no llega. Sé que se corta, perdón, pero de momento es todo lo que puedo hacer. A lo mejor cambio la computadora de lugar. A lo mejor la señal desde el router para acá no es buena. Esto, pues digamos que es una prueba, pero pues ya voy a dejar el directo así. O sea, como salga. Es que hace mucho calor, perdón, por eso tengo el ventilador por acá. Se entrecorta el video. Ya sé, yo sé. Sorry. Sorry, sorry. Ya somos 234, qué chido. Espero que todos estén muy chido. Pues bueno, vamos a esperar a que entren. Bueno, no sé cuántos vayan a entrar. Es la primera vez que hago un directo. No sé cuántos sean los que son capaces de entrar ahorita. Vamos a esperar tantito y empezamos con la dinámica. Que como les digo, en Twitter les pregunté, que me digan ciertos personajes, características de personajes diferentes para hacer bocetos aquí en Medibang. Sé que muchos me han estado preguntando qué aplicación es. Esta es Medibang. Y bueno, quiero hacer este ejercicio con ustedes. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, yo quiero que me escuchen bien, eso es como lo importante. Si mi cámara se traba algo, pues no me molesta tanto. Y pues a la hora de dibujar, pues nos vamos a tener que acostumbrar a que a lo mejor es un poquito lento.
Así que bueno, voy a estar viendo ahorita tweets a partir de ahorita antes de empezar a dibujar. Si no me sigues por Twitter, sígueme al arroba guayso con doble O gurín. De esta forma. Así puedo leer sus tweets y ya alguno que me guste, pues lo dibujamos. Ya tengo algunos cuantos, hay uno que me gustó. Yo creo que voy a empezar por alguno de esos. Pero pues ahorita checamos. Ok. Voy a esperar a tantito a que me lleguen tweets. Sí, por lo que veo me escuchan bien, eso está chido. Dibuja una mujer de las tres OPAE. Sí, vi dos mensajes de eso. Vi dos tweets con eso. Tienen que ser personajes originales, no pueden ser personajes ya conocidos. O sea, la dinámica está en crearlos y hacer un boceto, pues, gracioso. Para los que no tengo Twitter, pues la verdad es que se pueden hacer una cuenta en 4 segundos. Síganme en Twitter, que es ahí donde voy a estar haciendo todo eso. Voy a estar pidiendo cosillas por Twitter. Y pues me parece, no sé, más padre. Es que el chat va un poquito rápido y aquí en Twitter puedo estar checando constantemente. Estoy leyendo el chat, a ver. Pero se traba mucho el video a la hora de dibujar. Díganme si se traba mucho. Por ejemplo, voy a hacer un dibujo random. Díganme si se traba mucho, porfa. Vamos a ver. Este va a ser un personaje cualquiera, o sea, el primero que se me venga a la mente. Solo quiero ver si se traba mucho a la hora de dibujar. Se corta eventualmente, me dicen por aquí. Por aquí me dicen que también se ve pixelado. Se ve muy pixelado. ¿A quién le sale pixelado? Cuéntenme. Sí, se traba. A ver, se traba mucho, así como para hacer que sea imposible ver este directo, o sea, se hace molesto. Solo díganme si es molesto ver que se trabe de esta manera. Es que no sé si se traba mucho o se traba, pues más o menos, así como... Lo único que quiero es que sea posible verlo, o sea, que aunque se trabe tantito, que no sea irritante todo el lag. No es molesto, no tanto, no, no es molesto. No, un poco, está bien, un poco, soportable. Ok, lo podemos hacer de esta forma hoy. Y voy a intentar cambiarlo más adelante. Porque pues ya que llevo desde las 2 de la tarde intentando configurar esto, pues me gustaría que hoy se pudiera hacer algo. Así que ya saben. Síganme a Guayso o Gurín.
Y díganme qué personajes podríamos hacer. Voy a hacer solo la cara. En realidad no voy a hacer todo el cuerpo, o sea que tengan cuidado. Porque si no, esto nos puede llevar horas. Y quiero estar aquí, pues, a lo mejor una media hora. ¿Cuánto llevamos? Ah, bueno, llevamos poco. Una media hora a partir de ahora. Quiero hacer. Más o menos. Entonces, para que me digan ustedes. Bien, 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 ya están llegando aquí a Twitter. Como les digo, van a ser personajes originales, que me digan características del personaje y de esa forma ya podemos empezar. No quiero hacer, pues digamos, fanart de otros personajes porque pues eso ya lo podemos hacer en otro momento. Ahora la dinámica era que entre todos pudiéramos hacer unos personajes originales. Me están llegando muchos, muchos tweets, pero la mayoría son de personajes ya existentes. Quieren un montón, quieren a Meliodas. Pero vamos a hacer personajes originales, ¿va? Yo creo que ya no va a entrar más gente. Yo creo que 250 está chido. Creo que nunca le había hablado a tanta gente junta. La verdad es que me pongo un poquito nervioso. A ver, voy a empezar. Hay uno que me gustó por acá abajo. Ya están entrando más vientos. Vientos, vientos, vientos. A ver, vamos a ver. Una loli. Una loli no, porque voy. Al parecer prefieren tutorial de eso, así que loli de momento, naranjas. Hasta me gustó, mira. Carla Gabriela Castillo me dice, ¿puede ser una chica maya o algo como azteca? Vamos a empezar por ahí. Para que ya ustedes puedan empezar a ver cómo dibujamos aquí. La aplicación que estoy usando es el Medibang Paint. Es gratis y estoy utilizando el iPencil. Estoy leyendo un poco el chat. Un trap, no voy a hacer un trapito, no. Voy a empezar ahorita por la azteca. Díganmelo por Twitter, porfa, en el hilo de la dinámica que tuiteé hace un rato, porfa. Y bueno, como les digo, solo va a ser la cara, si acaso los hombros. Para que pues no nos llevemos tanto, tanto tiempo. Voy a empezar con la chica azteca y ahorita vuelvo a checar Twitter. Tiene que ser algo padre, algo medio original. Y esto les viene bien porque así van a ver exactamente la velocidad con la que dibujo, ya que muchas veces cuando vemos un speed paint o alguien dibujando en YouTube más que nada, vemos que pues obviamente tenemos que adelantar el video para que no sea muy largo. Y nos acostumbramos a ver que como si lo dibujaran rápido y pues la verdad no es así. La verdad es que yo me tomo bastante mi tiempo, me gusta tomarme mi tiempo. Vamos a hacer una chica azteca. Necesito un poquito de referencia, eso también es bueno. ¿Qué es eso del trapo? Me preguntan por acá.
Como les decía, es bueno tener referencia a la hora de dibujar. No intenten que todo sea de mente, porque es complicado. O sea, yo siempre tomo referencia de otras cosas para poder hacer mis personajes. Ahorita estoy buscando aquí en Google una chica azteca. Encontré un cosplay bien chingón. Pero parece demasiado guerrera. Quiero que sea una chica algo menos, como más de aldeana. No sé, algo más sencillo. Les voy a enseñar más o menos la imagen que encontré. A ver si les gusta. ¿Cómo ven? Está chingón el cosplay, ¿eh? Le quedó súper, súper bien. Pero pues no voy a hacer algo tan elaborado. Ya haré alguna cosa así después. Vamos a hacer algo más sencillo. Perdón, ahorita no estoy revisando tanto el chat. Sí, ya vi que les gustó la imagen. No estoy checando el chat, sorry. Estoy buscando alguna imagen como referencia para hacer a la chica azteca. Pero quiero una que no sea tan exagerada. Quiero que sea una un poquito más sencilla. Sí, bueno, le vamos a poner simplemente unas características y ya. Voy a empezar con el dibujillo para que, bueno, ustedes vean. Se dan cuenta, estoy utilizando ahorita un pincel que es como de, como si fuera lápiz, entre comillas, porque la verdad es que no lo parece. Y ahorita cuando termine más o menos lo que es el boceto, cambio de capa. Cambio la capa. Lo voy a bajar de opacidad para poder dibujar una capa encima y que quede más definido, con una línea un poquito más definida. Vamos a ponerle una especie como de bandana. Y el cabello lacio, lacio. Cuenta es algo más sencillo de lo que vimos. Seguro que alguno ya le dio imprimir pantalla cuando saqué a la chica azteca. Cuidado con esas manos. A ver, ahorita me voy a detener un poco a leer sus a leer un poco el chat para ver qué tanto dicen. Órale, ya somos 337. Para todos los nuevos, estoy haciendo una dinámica. Chequen mi Twitter. Les voy a dejar mi Twitter por aquí arribita. Es Waisogurin con doble O. Ahí pueden checar la dinámica. Estoy leyendo ahora mismo el chat. No voy a dibujar hentai ni ecchi ni nada de eso. De momento va a ser todo así.
Ya saben que si quieren poner una sugerencia, vayan a mi Twitter. Y ahí los estoy viendo. ¿Va? Se corta mucho, me dicen por ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se corta o no se corta? Alguien me está escribiendo en árabe, ¿qué onda? Ok, me dicen que se ve bien. Bueno, perfecto. Voy a seguir con la chica. Ups. Vamos a seguir. Como les digo, van a ser bocetos sencillos, digamos como si fueran creación de personaje, que es lo que de hecho a mí me gusta hacer más, lo que más me gusta hacer, mejor dicho. Me parece que es lo más divertido, es por eso que casi siempre subo personajes al canal. Más o menos así, digamos. No sé, o sea. Va a ser un personaje pues sencillo, no quiero exagerar mucho, no me quiero llevar mucho tiempo, porque quiero hacer varios. Quiero que muchos de ustedes tengan la oportunidad de. Que salga el suyo. ¿Cómo lo ven? ¿Les va gustando o no les va gustando? No le voy a hacer tetas, el Yosa, el Josa. Qué cabrón eso. Me hablan en árabe, me están hablando en japonés. Alguien me puso puto en hiragana, pues qué pedo. Muy bien, Rockspex. Cuidado. Muy mal. Me están haciendo gracia, es por eso que te dejo. Pero no te pases, porfa. Ojos bicolor. No, no le voy a poner color. Yo creo que lo voy a dejar como si fuera manga. Vean, ahora mismo, le voy a hacer. Aquí me equivoqué, la cagué. Esperen un segundo. Que quería tener esto en una capa diferente. Ahora. A esto le bajamos la opacidad, más o menos así. A mí me gusta también cambiarle el color, digamos. Ups, ups, ups. Tenemos que proteger esto. Hacerlo más o menos así para que después la capa de encima se vea mejor. Voy a cambiar el pincel por la plumilla G. Más o menos así. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues voy a empezar con el delineado para ver qué tal queda. Recuerden que estoy leyendo Twitter para ver cuál va a ser el próximo personaje. ¿Ok? Si se dan cuenta, no soy muy preciso a la hora de entintar. Como estos son bocetos, no me importa tanto. Es que si no, me tardaría muchísimo, muchísimo más. Voy a hacer un estilo un poquito más realista. Que últimamente solo me ven hacer chicas manga, pues no sé,
las típicas de siempre, o chivis. Si me sigues por Instagram, estoy haciendo cosas muy típicas. Entonces vamos a darle un poquito de realismo a este personaje. Es más, ahora se me ocurrió hacerle que aquí tenga unos adornos en el cabello. Una cosa así. Más o menos. Su arete azteca. No sé si sea azteca en realidad, pero bueno, aquí lo tiene. Más o menos, ahí vamos. Su bandana. Ahorita, como podrán imaginar, no estoy leyendo el chat. Ahorita que termine un poco de este personaje, pues ya le sigo. Vamos a ponerle el cabello por encima, que le tape un poquito la bandana. Así no se ve tan feillo. No sé, no me estaba gustando tanto. ¿Cómo lo van viendo? ¿Se está trabando mucho? Comentan por ahí que es bueno. O sea, yo sé que va, la transmisión va lenta. Me dicen por ahí que si les va muy lento, que intenten darle, bueno, ponerle pausa, esperar tantito. Y así pueden verlo más de corrido. Porque si lo ven a la par que estoy yo transmitiendo, creo que sí se corta un poco. Voy a seguir con el cabello. Como les digo, va a ser en boceto. Voy a hacer bocetado para que no tardemos mucho, mucho, mucho. Y habrá tiempo de hacer otras cosas. De momento, digamos que este es como una transmisión de prueba. Y pues no quiero que nos llevemos tanto, tanto tiempo. Ya habrá tiempo de hacer más cosas. Porque quiero empezar a hacer en vivos con ustedes. De esta forma podemos comunicarnos más. Y puedo conocer a más de ustedes. Que eso es lo importante. Yo creo que también voy a hacer una especie como de... Voy a contestar preguntas. Ahorita entre dibujo y dibujo, yo creo. Así que vayan pensando en alguna. Que sea interesante, porfa. Obviamente al dibujo que estoy haciendo se le pueden dar mejores detalles. Se dan cuenta, ahorita mis pinceladas son un poquito, como dice un amigo, peludas. Ahí va más o menos. Ahorita que le quitemos la capa del color rojo, pues vamos a ver más definido el personaje. Así que le suelte un poquito el cabello sobre la bandana, un pelito rebelde. Vamos a quitarle el color rojo y queda más o menos así. Y ya podemos ver que le podemos arreglar ciertas partes. Por ejemplo, este ojo no me gustó tanto. Lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a hacer negros. Una cosa así.
Me voy a poner más negro en el cabello. Todavía más, todavía más. Más o menos así. Te podría arreglar los ojos todavía un poquito más, yo creo. Hacer un poquito más chiquita. Para que entren otros personajes. Okay, aquí tenemos uno. Ok, está bien para empezar. Estamos calentando. Díganme cómo lo van viendo. ¿Les gusta la dinámica o no? Me están diciendo por ahí que están siendo muy pelados. No sean pelados, por favor. No sean groseros. Siempre he pensado en todos ustedes como buena gente. A ver. Muy bien, muy bien. Esta no es una loli. Discúlpenme, esta puede tener sus 20 añitos bien cumplidos. No es loli. No se preocupen. Ok, estoy checando el chat. Si quieren hacerme alguna que otra pregunta, la voy a contestar. Si es interesante y si es buena. ¿Planeas tener hijos? Bueno, pues en algún momento, de momento no, todavía no. Yo no estudié diseño gráfico, Ace. Disculpa, yo estudié una cosa completamente diferente, así que no sabría qué contestar a lo que me preguntaste. ¿Más preguntas? De momento, López D, no voy a tener horarios para los directos. Estos son pruebas, quiero que se vuelva algo parte del canal. Como parte del canal quiero que sea. Hacer directos a lo mejor, no sé, unas 3 o 2 veces al mes. Me encantaría. ¿Has tenido maestros de dibujo de Omar? Sí, ya hablaré de él en algún video, no te preocupes. Natalia, sí, sí quiero tener hijos en algún momento, pero ahorita no. Ahorita estoy muy ocupado. Sé que se me están pasando muchas preguntas, sorry. Estoy intentando leer unas cuantas. Estoy intentando leerlas consecutivamente, pero pues ya saben que el chat va como le va. Ya saben, interesantes. Sec, ¿has dibujado hentai? La respuesta es sí. Para una especie como de examen para la escuela en la que estudié, de la que por cierto ya hablaré en otro video. Sé que muchos quieren saber dónde estudié, pero quiero hacer un video de eso. ¿Cómo puedo dibujar manos? Tienes 2 videos de manos en el canal, así que échales un ojo. El que dibuja cosas reales, por así decirlo, puede dibujar anime, dice Bad Teddy. Claro que puedes y. Si practicas y te gusta dibujar anime, dibújalo. Si puedes hacer las dos cosas, no hace falta por qué irte por un solo camino. ¿Por qué decidiste dibujar de...? Ah, espérame, ya lo perdí. ¿Dónde está? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde está? Se me fue, perdón. No sé de quién era. ¿Por qué decidí dibujar? No me acuerdo, o sea, yo empecé a dibujar cuando era muy chiquito, ni siquiera me acuerdo, o sea, no hay una parte de mi vida que recuerde en la que no haya dibujado. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar y por qué, Gabox? Lo que más me gusta dibujar son chicas. Bueno, son personajes en sí, también me gusta dibujar hombres, pero las chicas las que más me gusta dibujar. Me gusta crear personajes, es lo que más me gusta hacer. ¿Qué color prefieres para hacer tus dibujos o colorearlos?
Intento buscar paletas de colores, que sean divertidas, pero mis colores favoritos, como para llamar la atención en un dibujo, son verde limón, el rosa y el azul como aqua. Ya saben. ¿Te gustan los videojuegos de Alexis? Sí, me gustan bastante. De hecho, por aquí tengo el Switch. Que ahorita no estoy jugando nada en realidad. Estoy esperando a que salgan los buenos. En cuanto a en vivos, podemos, o sea, más adelante podemos hacer otro tipo de en vivos. Este es como de prueba. Estoy haciendo bocetos, estoy respondiendo preguntas. Pero sí, en algún futuro podríamos hacer un en vivo de pintura digital, Elkin. ¿Quién es mi waifu? Tengo unas cuantas. En realidad no soy de los que se quedan con una. O sea, siempre digo, ah, mira, esta me gusta, pero a lo mejor veo un anime y me gusta otra. Pero la que siempre va a ser Videl con las dos colitas, coletas, con las dos, con el cabello sujeto en dos coletas. Sé que muchos de ustedes se van a empezar a burlar de lo de las colitas. Pero sí, Videl con las dos trencitas es la que más me gusta. ¿Sabes hacer dibujos realistas de alear no sé qué? Lo intenté, pero no soy tan bueno. O sea, yo creo que practicando un poco, pues bueno, a lo mejor sí, pero como no me llama, tampoco he querido meterme mucho en eso. Más preguntas. Jimico pregunta, ¿eres dibujante o mangaka? Pues digo que supongo que dibujante, mangakas son las personas que ganan dinero haciendo manga, o sea que mangaka no soy. Sigo leyendo preguntas, voy a responder dos más y seguimos con el siguiente personaje. ¿Dibujarías algo de Bleach? Me preguntan por aquí, pero se me perdió la pregunta, ya no sé quién la preguntó, sorry. Hice a Ichigo en uno de los tutoriales de ojos, échale un ojo. Ah, de Worded YT, supongo que es YouTube. Sí, ahí puedes ver, o sea, hice a Ichigo en el tutorial de ojos para hombre. Dos más, dos más. Las personas de tu trabajo se han burlado de ti por dibujar manga de Kenneth. La verdad es que no. Les gusta ver cómo dibujo. Y de repente en algún post-it o algo les regalo una caricaturilla de ellos. Y la verdad es que les gusta. O sea que no. No tienen problema con eso. Ok, voy a responder a la última pregunta y voy a seguir con el siguiente personaje. Ok, esta la voy a contestar de comodín. O sea, voy a contestar esta y otra más. Tomás Monti, ¿qué te parece la nueva película de Los Vengadores? Hice un video de eso y es uno de los videos que no les ha estado llegando a ninguno de ustedes. Tienen el video en mi canal. Hablé sobre la película y dibujé a un Spider-Man. Ah, sí, disculpen. Tienen aquí mi cuenta de Twitter. Se las dejo ahí, es Waisogurin con doble O. Para que dejen el personaje que quieren que dibuje después de esta chica. Ok, última pregunta y seguimos con los personajes. Les juro que quiero contestar todas, pero es que son muchas. 336 somos.
Brutal. Diana Mogollán, ¿cuál es tu color favorito? Pues mi color favorito es el verde, pero me gusta muchísimo también el rosa. Es por eso que al principio el canal tenía un diseño más, bueno, tenía muchas de las miniaturas eran en rosa, pero siempre tenía comentarios así de, ah, pensaba que era un canal de chicas. Y por eso medio lo cambié, pero la verdad es que me gusta mucho el color rosa. Gurín, ¿cuándo mostrarás a tu esposa de Israel Art? Pues ya hubo videos con ella. O sea, saqué varios. Pero un par los quité por copyright. Y otro porque a ella no le gustó mucho cómo salió. Mi familia es mi esposa nada más. O si te refieres a mi mamá, a mi hermana y así. Mi hermana tiene un canal. Si quieren, échenle un ojo. Les voy a escribir más o menos por aquí cómo se llama. Para que vayan y sean buena onda. Porque ya hay alguno por ahí que le comenta cosas medio raras. Babo, güey. Tú ya sabes todas esas preguntas. Soy de México. Voy a contestar unas cuantas más porque hay algunas que me interesa que sepan. Bueno, de esa manera pues también me conocen. Y ahorita seguimos dibujando. ¿Cuál es tu película favorita de terror? La verdad es que me encantó la de It del año pasado. Esa pregunta me la hizo Nasumi. Perdón, se me olvida leer sus nombres. También me gustó muchísimo la de Un lugar en silencio. Yo creo que han sido las mejores que han salido en los últimos años. Me parecen brutales. ¿Vas a dibujar hentai? Pues no sé, si me pagan chido, sí. Eso me lo preguntó el Yosa. López D me vuelve a preguntar, ¿cuál es tu anime favorito? Eso es fácil, López. Mi anime favorito es Dragon Ball. Tengo muchos favoritos en realidad. Me gusta mucho Dragon Ball por la nostalgia y todo eso. Pero yo creo que ahorita mi favorito, yo creo que es Boku no Hero Academia. Y de manga, sin duda, One Piece. Sin duda. El anime de One Piece no está tan chido, según yo. Si tuvieras un hijo, ¿cómo lo llamarías? Kakaroto, seguro. No creo que tenga problemas con eso en casa. Alejo Rodríguez, ¿por qué te ríes siempre? Porque soy un hombre feliz. Inténtalo. Metux, ¿te gusta Doctor Stone? Me encanta. Y ahorita está brutal, me parece súper inteligente. Interesante, yo creo que es de lo mejor que han sacado en la Jump últimamente. Está increíble, me encanta, me encanta. Israel Art, ¿cuál es tu personaje favorito de Marvel? Spider-Man. Ahorita van a venir un montón de mensajes diciendo, Mr. Stark, no me quiero ir. Ah, sentí horrible con esa escena, pero está muy chingona. José Nalasco, no, no creo que le hagan bullying a Kakaroto. Kakaroto. Kakaroto, hijo de Gurín. No hay falla. Pinches putizas que le van a meter en el recreo. El Josa. ¿Has visto Hunter x Hunter? Sí, lo leí. Leí muchísimo del manga. Y vi un montón del anime también. Me parecía que estaba muy chido. Lo único que me dejó. Lo que pasa es que el autor lo dejó de dibujar. O sea. Y eso para mí fue así como. Pff, de repente sacaba páginas incompletas, mal hechas, no sé, no. No me gustó. Sé que el güey está malillo, tiene un problema lumbar. O sea, en la espalda.
Pero pues muchos mangakas lo tienen, o sea, no es solo él. No voy a dibujar hentai. Ok, ahora sí, última pregunta para hacer el siguiente dibujo. Esta es muy buena. Ahí te va. Soul Burned, Burned. Pregunta, ¿cómo te inspiras? Lo he contestado ya en varios preguntas y respuestas, pero pues como casi nadie los ve. Me inspiro, mira, muchas veces es verdad, te sientas y quieres dibujar y dices, no tengo tantas ganas. Entonces lo que hago es, o me pongo a leer un manga, o me pongo a jugar algún videojuego, o voy al cine, o me pongo a leer un libro. Eso normalmente siempre me hace que vuelvan mis ganas de dibujar. Lo que pasa es que muchas veces dicen, es que tengo bloqueo. Y yo creo directamente que el bloqueo no existe. Escúchenme. Yo siento que no existe por esta razón. Es simplemente un estado de ánimo. Si tú amaneces de malas y estás como, no sé, pues deprimido en realidad, ¿no? No vas a tener ganas de dibujar. Por lo menos eso en mi caso. Entonces lo que hago es distraerme un poco, olvidarme. A lo mejor, como les digo, voy al cine y veo Infinity War. ¿Qué pasa cuando ves una película tan emocionante? ¿Quieres dibujar? Y es lo que hice yo, que dibujé a Spider-Man. Y hasta hice video y todo el pex. Me están llegando muchas preguntas bastante interesantes, pero bueno, ahorita seguimos. Vamos con el siguiente personaje. Ah, por el siguiente personaje. Que lo estoy checando en Twitter, ya lo saben. Chéquenlo en Twitter a esta cuenta, ¿ok? Ahí estoy leyendo sus tuitazos. Vamos a ver. ¿Por qué todo el mundo quiere lolis? ¿Qué onda con eso? Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo ahorita sus tweets. Como les digo, solo voy a hacer la cabeza. No voy a hacer todo el cuerpo. Es que me dicen con armadura y con un espadón y no sé qué. Un personaje. Muchos me piden hacer personajes con capuchas, como si fueran monjes o como la capucha de una sudadera. Vamos a hacer un personaje ahorita, que esto les sirva medio de tutorial, aunque tengo pensado hacer algún tutorial sobre gorros, sombreros y capuchas, pero bueno, esto lo pueden tomar como un mini tutorial. A ver dónde estamos. Seguimos aquí. Mira nomás. Vamos a apartar tantito. Y sigo. Ahorita, como podrán imaginar, pues no estoy leyendo el chat. Voy a elegir el rojo otra vez para hacer el boceto. Entonces voy a hacer un personaje que lleve una especie como de capucha. ¿Les parece bien o no? Vamos a hacer lo que esté con la cabeza un poco inclinada hacia adelante. Que tenga una cara medio tosca. Cosas así.
A la hora de hacer bocetos, no se preocupen por hacer la línea final luego, luego. Si se dan cuenta, yo hago unas líneas bastante, no sé cómo decirlo. Pues no, no las defino bien. Hago demasiadas, demasiadas líneas. Eso simplemente porque a la hora de entintarlo, elijo mejor la línea que más me gusta. Voy a quitar tantito por aquí. Una cosa así. Muy bien. Va a ser un personaje normalillo. Un poco enojado. Está, no sé, está escondiendo de alguien. Por eso lleva la capucha. O es un monje que simplemente está enojado con la vida. Unos ojos rasgados para darle más fuerza. Esto es lo que más me gusta hacer a mí. Personajes originales, inventados. Voy a cambiarle un poquito la forma de la cara. Queda un poquito como más rudillo. De esta forma. Y bien, ahora con otro color. Le voy a hacer la capucha. Para que se note un poquito la. Pues se nota el proceso. Ok. Tenemos. Pues esto es toda la cabeza, obviamente, ¿no? Obvio. Pues lo que vamos a hacer es que. Primero lo que voy a hacer es. ¿Qué parte del rostro de mi personaje se va a mostrar con la capucha puesta? Digamos que aquí termina, digamos que aquí se cierra pues el orificio de la capucha. Vamos a hacer que le llegue como por acá, más o menos. Después por aquí así, le cuelga un poco. Y va a ser así, ¿ok? Por eso mismo no le hice el cabello, porque pues en realidad. Pues no se va a ver. Ahora que termine de ponerle lo que es la capucha, pues ya le pongo aquí un flequillo o algo. Entonces, recuerden que la tela de la capucha también tiene volumen, entonces no va a ser al ras de la cabeza. Va a ser por encima. Una cosa así. Se la podemos hacer un poco larga para que le quede como colgado de ahí atrás. No se preocupen, esto yo también lo quiero ver en un video, porque también así puedo agregar lo que son gorras y sombreros, que la verdad está bastante chido. Bueno, ya que tenemos ahí la capucha, le voy a poner el cabello. ¿Cómo le hago el cabello? Va a ser algo largo. Está como rebeldón. Si se dan cuenta, mi estilo es 100% shonen. Muchos me preguntan, oye, no sé, a Yuri de Yuri on Ice. Y pues no me saldría tan chido, aunque ya lo dibujé una vez para mis pizarras. Y entraron muchas chicas al canal. Bien, ya que tengamos ahí más o menos el bocetillo, voy a agregar la línea en negro, un poquito, una línea más definida. Ups. Y vamos a hacer a nuestro personaje. Me quedó chido a lo mejor hasta lo uso. Si quieren, pónganle nombre. Más o menos así. Creo que la línea está quedando mejor que en el otro. Y eso es en realidad porque para este dibujo, para el de la chica, utilicé la plumilla G que viene aquí en el Medivan. Y pues la verdad está medio rara.
Alguna que otra vez la utilizo, pero prefiero usar la pluma normal. Quedan más definidas las líneas. Ok, muy bien. Ahorita que termine el dibujo, vamos a decidir el nombre de estos dos personajes y sigo con algunas preguntas. El pómulo bien marcado, que es un personaje fuerte. Vamos a hacer sombra aquí abajo de la barbilla. Y el cabello alborotado. También me ha pedido muchos tutoriales de narices y de bocas. Yo creo que lo voy a hacer junto en un video. Me gustaría mucho. Incluso en un en vivo. Así puedo contestar las dudas que tengan sobre las bocas y las narices. ¿Se dan cuenta? Yo giro mucho el canvas. O si estás dibujando en tradicional, giro mucho la hoja. Eso porque pues le da un movimiento más natural a mi mano. Muy bien, es hora de ver qué tal se ve. ¿Cómo lo ven? Vamos a hacerle un par de detalles más. Vamos a hacer el cabello igual oscuro. Sí, me gusta más esta pluma. Para los que no hayan escuchado antes, esta aplicación es el Medibank Paint Pro, creo que se llama. Pero ya compré el Procreate, que muchos me lo recomendaron. Y está complicado, ¿eh? La verdad es que me está gustando mucho probarlo, pero me está tomando más tiempo del que pensaba. Ya que es bastante diferente la forma, bueno, como su interfaz. Es muy distinta a muchas como aplicaciones de dibujo. Más o menos así. Muy bien. Ok, voy a empezar a leer otra vez el chat. 320. Bien, no se han ido muchos. Voy a empezar a leer aquí el chat para ver si quieren. Es más, vamos a decidir el nombre de estos dos personajes. Y lo voy a escribir aquí abajo de cada uno de ellos. Ah, voy a contestar esta pregunta. Evelist pregunta sobre mis tabletas. Pues ahí les va. Ahora mismo lo que están viendo en su pantalla lo estoy haciendo con mi iPad. Es el iPad Pro y con el iPencil. Me está haciendo mucho paro ahorita. Va a haber un giro ahí raro de la pantalla del iPad. Y si estoy trabajando aquí en casa, uso esta de aquí. Espérame que la tengo aquí abajo. Ahorita te la muestro. Esta de aquí es una Wacom Draw. Me gusta mucho también. Cuando estoy aquí en la casa uso esa y cuando voy a algún lado, a alguna cafetería o algo, me llevo el iPad. Ok. A ver, la chica es una chica azteca, así que no se puede llamar Keusukeki. A ver, la chica primero, ¿cómo le ponemos a la chica? Estoy leyendo sus comentarios aquí en el chat. Primero vamos a decir el nombre de la chica.
Ayúdenme con el nombre de la chica. Petronila. Oscar Castillo. La niña detrás de mí es una chava que invité. Sheena, me gusta Sheena, fíjate. Ah, espérame. vi uno en Nahuatl que me gustó. Siocatl. Siocatl. De Ultra Ristler. Siocatl, me gusta. Siocatl. Va. Vamos a ponerle así. Perdón. Creo que era Siocatl, me parece, ¿no? ¿Qué significa? Díganme qué significa. Yo sé que la cámara tiene algo de lag, perdón. Es verdad, Bilix, yo también pensé que se veía un poco egipcia, pero pues Cleopatra como que ni idea, ¿verdad? Ok. Bueno, seguimos con el güey. Vi un nombre que me gustó hace rato. Si vuelve a salir, le pongo ese. Díganme. Ah, me dijeron que el nombre de la chica está mal escrito. Perdón. Ahora mismo lo arreglo. Ahí está. Me gusta, la verdad. A ver, el güey se va a llamar. No ha salido el nombre que me gustó. El hombre, pues, puede ser, no sé, si quieren, puede ser americano, japonés, fantasía, lo que ustedes quieran. Ah, me gustó este, de Sefish, Kagami, va a ser un güey japo también. Bueno, también no, va a ser un güey japo. Kagami. Súper bien. Ok, ahora voy a seguir con unas 4 preguntas. Babo, güey, la gente te va a ver. Ya te vi haciendo de las tuyas, güey. Seguimos con preguntas. Voy a hacer unas 5 preguntas, ¿va? Y seguimos con otro personaje. Mames, llevamos una hora. Yo decía que iba a ser media hora, pero la verdad es que está bastante chido aquí. Así que me pueden hacer 5 preguntas. ¿Qué pasó con la serie de cómo hacer un manga de Drush? Pues ahí está. No se preocupen que sí tengo pensado hacer más. Así que, pues nada más espérenlas. Es que, híjole, el tiempo está canijo. Sigo con preguntas. ¿A qué mangaka admiras? De Sonia Vázquez. Un montón, la verdad. Toriyama, el primero de ellos. Oda me parece que es el mangaka que mejor cuenta las historias. Pero desde luego que mi mangaka favorito a la hora de dibujar es este. A ver si me acuerdo. Aparte de Takehiko Inoue, que es brutal. Que el güey pueda dibujar manga solo con un. Bueno, con su con pincel, que eso ya es bastante difícil. ¿Qué otro era? Lo voy a tener que buscar, no me acuerdo.
Takeshi Obata. Takeshi Obata me parece que es brutal dibujando. Está cabrón. Exactamente, Berserk Breaker. Obata. Yusuke Murata también es que es buenísimo. O sea, hay tantos. Son muy, muy chidos. Son muy buenos. Pues artistas, pues sigo alguno que otro mangaka, o sea, no tengo ninguno que sea así súper chingón. A ver, todos son chingones, pero ninguno que sea así súper sorprendente. Miura es buenísimo también, Jonathan. Brutal. Iván Barbosa, ¿cómo se crea un estilo propio de dibujo, Gurín? Va a haber un video. Espero que pronto. El concurso de Medibang, creo que ya pasó. No sé si hay uno ahorita ya. Sigan con las preguntas. Nahuel Centeno, ya contesté esa pregunta hace un momento, compa. ¿Por qué no me quito el gorro? Porque es una dimensión desconocida lo que hay abajo. Y todos podrían morir trágicamente. Sí, yo sé que se me va mucho la voz, no sé por qué. Cuando hablo con gente normal en la calle, puedo hablar normal, pero cuando hago videos siempre se me tiene que salir algún gallito. ¿Haces algo aparte de YouTube, Heiner Cárdenas? Sí, bastantes cosas. Soy traductor, inglés, japonés, español. Y trabajo para una revista como ilustrador. Hazte un canal de Switch, Emanuel. Pues no sé cómo va el Twitch. Twitch, no Switch. No sé cómo va el Twitch. Muchos me lo han pedido. Goda y el babo. Muchos me lo han pedido. Pero la verdad es que no sé cómo va. Me gustaría en algún momento a lo mejor probarlo como estoy probando ahorita las emisiones en directo aquí. El Quique, ¿juegas Fortnite? No. López, ¿qué tanto sabes de japonés? Lo suficiente para ser traductor. Así te la dejo. Twitch, ya sé que se dice Twitch, perdón, equipo manga. A ver, vamos a ver. Di algo en japo. Konnichiwa. Cefish, ¿te gusta el mundo de la pintura? Es complicado eso. No soy súper fan del arte, pero cuando estoy en un museo o algo así, me quedo horas viendo. Porque sí, como que me entra un interés en ese momento y estoy checando a ver qué pex. Pero en realidad no es así de que, ay, yo quiero ir hoy al museo. Nada. Sigo leyendo comentarios. Iván Barbosa, ya van varios que leo tuyos. ¿Te gustaría ser profesor de dibujo? Lo fui. Lo fui durante un tiempo. Solo tenía un alumno, Beto. Beto, saludos a Beto. A ver, voy a contestar unas cuantas más y seguimos con otro personaje. Ojalá tuviera el dinero para regalarte un PS4 Ultra Instinto Full Power Goku. ¿Qué opinas de Arte Master Draws? Pues bueno, el muchacho le echa muchas ganas. Es muy bueno coloreando, eso sí. Colorea muy, muy, muy chido. Es muy bueno con sus seguidores. Y la verdad es que me cae bien.
Una vez gané el segundo lugar en un concurso que hizo él, cuando empecé YouTube, y me llegaron como 20 suscriptores, una cosa así. No, más, la verdad es que un poquito más, como 50. Pero bueno, a mí me cae bien. ¿Alguna otra pregunta? Choco Minami, copión. ¿Copión por qué? ¿Estás diciendo a mí o a otro? Metux, ¿de dónde eres? Soy de México. Vivo en Guanajuato ahorita. ¿Cuándo vendrás a Buenos Aires? De Lucía. Cuando me inviten, Lucía. Ojalá pudiera ir. Me encantaría ir a Argentina. El saque. ¿Tienes mangas hechos? Sí. Cuatro. Pero no están online. Los tengo aquí arribita. Ahí. Los estoy viendo ahorita. Ya los mostraré. Nazareno, ¿viste Koen o Katachi? Obvio. Buenísima. Aunque me gustó más la de Your Name. Equipo Manga, ven a Guadalajara. Ya he ido varias veces. Solo que voy de pasada, compa. Pues, perdón. Owen, ya contesté esa pregunta, lo de qué me inspira a dibujar. Seguramente suba el directo en un rato. Pues ahí checas. El Yosa, ¿por qué no haces un manga con esos dos personajes? Pues sí, ¿por qué no? El problema ahorita es que no puedo hacer manga porque me llevaría mucho tiempo y ahorita no tengo mucho tiempo, la verdad. Ok, dos preguntas más y otra de y otro personaje. Charlesto Juárez, ¿tienes novia y cómo se llama? No tengo novia, tengo esposa. Se llama Yuki. Jimico, ¿qué opinas de Leo Mesa? Pues dibuja muy chido, mi compa Leo Mesa. De hecho, gracias a él, mi canal creció muchísimo al principio porque le gustó un video mío. Y lo mencionó en uno de sus videos y gracias a él llegaron muchísimos suscriptores. Así que gracias, mi buen Leo. Otra pregunta, la última. ¿Por qué tienen tanto interés en mi esposa? Es de Japón. Última pregunta ya. A ver. Ok, Avelino de Artis, ¿miras YouTube? Y si es así, ¿a quién? Ya lo contesté también. Me gusta mucho ver a Luzu y me encanta ver a Ocho. Con Ocho me río mucho. Y ahora que está subiendo juegos, me parece muy entretenido, de los mejores. Estoy viendo mucho. Me gusta ver a Shane, que es un chavo americano. Me gusta mucho ver. Me río muchísimo con los videos de Z y sus juegos de Mario Maker. Me encanta, me encanta. Me hace reír mucho. ¿Y qué otro? ¿Qué otro te puedo decir? ¿Qué otro te puedo decir? No sé. Dame rabo. Pues sí. Bueno, esos cuatro les puedo decir que son uno de los que más me gustan. Me entretienen mucho. Bueno, vamos a seguir con otro personaje. Llevamos 1 hora 15 minutos. Yo creo que va a ser el último personaje. Porque ya es mucho tiempo y me queda 1% aquí en mi teléfono. Así que voy a encontrar un personaje rápido y eso es lo que vamos a hacer.
A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, se me acabó la batería, pero me quedé con el último comentario, que fue hacer un anciano como, creo que era místico. Un anciano místico. Vamos a hacer un anciano místico. Un segundo. Un anciano místico. Voy a empezar con un viejillo. Vamos a ver. Esto los voy a apartar tantito, para que me dé un poquito más de espacio. Por aquí. Vamos a hacer un viejillo loquillo. Vamos a ver. Muy bien. Un viejito místico. ¿Cómo hacemos un viejito místico? Ya sé. También va a estar volteando, bueno, la cabeza va a estar un poquito inclinada hacia adelante, porque pues, es un viejillo. Ya le cuesta. Pero queremos que sea místico. Cuando escucho viejillo místico, me acuerdo mucho de los monjes del Breath of the Wild de Zelda. No sé si estén pensando en algo parecido ustedes. Pero a mí creo que me gusta la idea. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerle unos pómulos pronunciados. Está viejillo y lo quiero hacer delgado. Y vamos a marcar también bien la parte donde va la ceja. Las orejas se las vamos a hacer un poquito más grande, ya que los viejecillos pues tienen las orejas grandes. Mandíbula. La barbilla va a ser un poquito hacia afuera, así. Algo así. Un viejillo locochón. Pero queremos que sea místico. ¿Cómo hacemos místico? Voy a leer un poco el chat a ver qué me dicen ustedes. ¿Cómo lo hacemos místico? Ando checando aquí. No sé, pero siempre que hago viejitos me encanta hacerlos de tal forma que la ceja le tape los ojos. Pero a este sí le voy a hacer ojos porque quiero que como que le brillen. Porque es místico, es súper místico. Un brujo está chido. Un brujo está chido. Que sea un brujo. Voy a hacer una nariz medio grande. Un brujo está chido. Arrugado de acá. Y le voy a hacer bigote. Bigote, pero va a tener cosillas por aquí. Desde que estaban entrando a mi cuarto, pero no es así. Va a tener unos adornos igual que el pelo de la chica esta. A lo mejor es su abuelo. A lo tonto sí puede salir una historia con estos tres personajes, ¿eh? Así, más o menos, más o menos. Más arrugas, porque es muy viejito, muy viejito. ¿Le ponemos sombrero? ¿Quién quiere que le ponga sombrero? Vamos a ponerle un sombrerito. Sombrero de brujo. Ya lo dije antes, pero si tienen problemas para...
acordarse de cómo son ciertos detalles a la hora de dibujar algo. No tiene nada de malo tener referencia, ¿eh? Pueden buscar aquí en Google un sombrero y le podemos poner un sombrero de brujo. Ando buscando aquí más o menos. Vamos a hacerle, no sé. Una cosa así. A ver si queda chido, no sé. Que encontré un sombrero que me gustó. Pero pues vamos a ver. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque si no, no me va a caber. Para los que preguntan, esta aplicación es Medibank Paint. Lo estoy usando junto con mi iPad Pro y mi iPencil. Es más sombrero de copa esto, ¿no? Hacerle aquí un murciélago. Esto no parece un murciélago. Vamos a hacerle más cara de cuervo. Una cosa así. Ya saben que los cuervos son, por alguna razón también están malditos. Pobres señores. Y bueno, esta parte le va a tapar un poco de la cara. Y vamos a hacerle una cosa así. Es un señor misterioso. Con poderes de, no sé, de señor misterioso. ¿Qué les parece? ¿Lo entintamos ya? Con capa, sí, pues bueno. Según yo, sí tiene una especie como de gabardina, capa, no sé, algo así. Algo así. Voy a empezar con el entintado. ¿Prefieren que tenga punta el sombrero? No hay problema. No hay problema. Pero si se ve feíto, a lo mejor se lo cambio, ¿eh? Vamos a ver. No, no se ve tan feíto. Yo creo que está chido. No lo veo tan mal. Sí, de hecho tiene como más pinta de brujo. Hacia atrás, así. Ándale. Creo que sí puede quedar chido. Sí, así lo vamos a dejar. ¿Por qué no? Muy bien. Vamos a entintarlo. Por lo menos a ponerlo en línea más definida. A mí a los animales siempre me gusta hacerlos con cara como de locos. Este al parecer está contento de que lo mataron y lo pusieron en un sombrero. Pobre güey. A lo mejor está vivo y simplemente está loco. Vamos a hacer que esté vivo. Y que nada más esté, no sé, ahí cantando o yo qué sé. Va a estar cantando el polluelo. Más o menos así. Bueno, seguimos. A la hora de dibujar, a mí se me hace que es bueno el poder girar tu canvas o tu hoja. Yo no le veo de verdad nada de malo. Si a ustedes les...
les preocupa eso, no se preocupen, de verdad, gírenlo todo lo que puedan, de esa forma su mano tendrá el movimiento más natural y se les va a facilitar más. A la hora de pintar, obviamente, si estás pintando en una especie como de, pues en la pared o algo así, en un dibujo, una pintura más grande, es más difícil, obviamente, porque no puedes girar la pintura y ahí sí tienes que aprender bien, a dibujarlo. O sea, sin poder girar, pues, tu canvas, ¿no? Pero, pues, si estás dibujando una hoja en una aplicación como esta, adelante, chavos. Yo no le veo nada de malo. Ayuda bastante. Le estamos terminando el bigotillo. Yo creo que no está quedando nada mal. Me está gustando, de hecho. Me parece un buen personaje. Ahorita le quiero poner un efecto de como si el ojo le brillara. Pelos en las orejas, porque ya está viejuno. Más o menos así. Ups. Así. Le quitamos la parte roja. Y ahí tenemos al señor. Vamos a hacerle unos pequeños detalles. Siento que le faltan cosillas. A mí hacer este tipo de líneas, yo le llamo tramado. Es así como lo aprendí. Pero me gusta mucho hacerla. Siento que le da mucha, mucha vida al personaje. Mucha gente le dice achurrado, me parece. Pero no me gusta mucho cómo suena. Así que vamos a decirle tramado de momento. Ok. Tengo una especie como de iluminación por la parte de atrás. Algo así. Bueno, me gustaría que me digan si les gusta este tipo de en vivo, en el que podamos charlar y dibujar juntos. La verdad es que yo me estoy divirtiendo mucho. Dije que media hora y ya llevamos 1 hora y media. O sea, imagínense. Imagínense. Entonces, yo creo que voy a hacer más. Así nos conocemos mejor. Y la pasamos bombérrima. Algo así, más o menos. La verdad es que me gustó mucho este viejillo locochón. Ahorita le voy a hacer lo que digo del ojo. Vamos a ver si podemos hacer algo más o menos bien. Algo así. ¿Qué color? En rojo. Que sea malo. No malo, pero pues como de magia negra. Una cosa así. Más o menos. Es aquí cosa de hacer una obra de arte. Estamos creando personajes. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustó este personaje? Lo voy a hacer un poquito grande para que lo vean. La verdad es que este yo creo que fue el que más me gustó. Este viejillo, a lo mejor lo uso en algún lado. Pero bueno, si ustedes los quieren redibujar, a mí me encantaría verlo, ¿eh? Ya se los digo, me encantaría poder ver sus fanarts de este tipo de dibujos. Y así los checamos juntos. Que el viejo se llame Sawaki. Sawaki, de Sototaco. Pues sí, me gusta Sawaki. Si quieren que se llame Sawaki, pues le ponemos Sawaki. No hay falla.
No hay falla. Aquí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, pues no estuvo tan mal. Me gustó. El viejo cósmico. Sí, es como raro, ¿no? Es como un brujo. No sé, es raro. Muy bien. Ya llevamos un buen rato. Voy a hacer unas últimas preguntas. Bueno, yo no las voy a hacer, las voy a contestar. Así que pueden empezar. Ya para ir cerrando esto. Bueno, primero que nada, contéstenme. ¿Quieren que haga más en vivos como este? Porque a mí me viene bien y no me tardo 11 horas editando un video. Quiero que me digan. Si quieren más en vivos. Julie Maite, no, no tengo Copic. Yo uso los Deleter Neopico. Ah, veo que sí quieren más. Haz una vez a la semana. Sí, ojalá tuviera yo tiempo de hacer eso. De momento, pues esta es una prueba. Y ya más adelante podemos ir checando si seguimos haciendo en vivos. A mí me gustaría mucho, la verdad. Me la pasé muy bien platicando con todos ustedes. Voy a empezar a contestar preguntas. Ya hay alguna por ahí, pero. López, sí, claro. Si hago en vivo serían en fin de semana. Bueno, también para cerrar, me gustaría que me dijeran cómo va el en vivo. ¿Me escuchan bien? ¿Lo ven bien? Sé que se corta un poco, pero yo no lo, o sea, no lo veo tan mal. Ya puedo más adelante, pues, arreglar un poco la configuración. ¿Cómo te mando mis fanarts? Pueden mandarme sus dibujos, si quieren que los comentemos, si quieren que yo vea sus dibujos y les dé algún comentario, mándamelo en privado por Instagram. Es ahí donde los checos. Donde los checos. Donde los checo. Si quieren que su dibujo aparezca en el intro, revisen la descripción de mi último video. Ahí viene. ¿Te gustaría redibujar dibujos de tus subs? Sí. O sea, yo creo que ahorita en la lista de videos que tengo preparados, o bueno, quiero hacer, creo que el cuarto más o menos es ya dibujar algún dibujo de ustedes, redibujar. Preguntas, preguntas. ¿Cómo se manda por Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? No saben mi Instagram, lo tengo en la descripción de todos mis videos. Ahí tienen mi Instagram, síganme por ahí por favor. Sergey. No te voy a mandar ese abrazo. Lucas, ¿enseñarás a dibujar armas? Sí, porque yo también quiero aprender. Más que nada. Anthony Kun. Sí, como puedes ver, aquí tenemos a Kagami. Acabo de hacer un mini tutorial sobre capuchas y gorros. No sé qué. Pero sí pienso hacer un video, así que no te preocupes. ¿Por qué no haces fanarts? Sí hago fanarts. Checa mi Instagram, Marco. Ahí tengo varios. Dibujar fondos, sí. También lo tengo pensado hacer. No te preocupes. Metux, ¿por qué estás tan pinche guapo? Compra la revista de mangaka. Ahí viene, ¿por qué? Ok, 5 minutitos más contestando preguntas. Soy súper sexy. Sí, voy a hacer más en vivos.
Arnius, esta es una pregunta muy, muy, muy interesante. Arnius Persadios, no sé. ¿Seré mejor dibujando si copio dibujos para practicar o intento hacer originales? Si quieres aprender, es muy bueno, copiar. Es muy bueno copiar. Pero solo si lo utilizas para aprender. Lo que yo hacía mucho era encontrar poses en internet, ya sea de algún manga o de alguna fotografía, e intentaba sacarle la construcción yo mismo. Eso es muy, 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 muy bueno si quieres aprender a hacer ya poses dinámicas. Que por cierto, sí va a haber más tutoriales de poses dinámicas, no se preocupen. Cuatro minutos más para contestar preguntas. KX1, esa ya la contesté. Ahora que suba el en vivo a mi canal, ahí lo checas. Sí, Nancy, si quieres que tu dibujo aparezca en mi intro, checa la descripción de mis últimos videos, ahí viene. Jintro, ¿qué piensas de los artistas hentai? Hay muchos buenísimos que dibujan mejor que cualquier otro mangaka, pero pues hacen puro hentai, así que no son tan famosos. ¿Qué opinas de Dibújame Un? Marco Iap. Pues hace rato me preguntaron de Arte Master. Yo creo que Dibújame Un es mejor que Arte Master. Me gusta más. Colorea muy chingón, me encanta. Me encanta cómo colorea. Aparte es paisano, creo, ¿no? Ok, 3 minutitos más. En tu próximo en vivo puedes dibujar en papel. Sorry, pero no puedo hacer eso. Y no porque no quiera. Me habría gustado que fuera en papel, pero no tengo cómo grabarlo. Perdóname por eso, compadre. Draws on Chain. ¿Harías colaboraciones con otros canales famosos de dibujantes? Pues sí, sí me gustaría. Intenté hacer una hace un poco de tiempo, hace algo, pero ninguno me contestó. Solo una persona y no lo hizo. Gurín, ¿conoces a Mikey Mega Mega? Sí, lo conozco. O sea, no personalmente, conozco su canal. Jintro. Porque muchos de ustedes me dijeron, tú eres como Mikey Mega Mega, pero de México. Y entré y es verdad, somos muy parecidos físicamente y en contenido. Para los que acaban de llegar, sorry, este en vivo ya lleva 1 hora 40 minutos. Pero ahora lo subo para que lo chequen y bueno, para que estén más atentos en el próximo. Hazme un favor. Denle clic a la campanita, porque hablé con YouTube y al parecer ese es uno de los problemas por los cuales las visitas han estado bajando, así que háganme paro con eso, porfa. ¿Mostrarás algún manga tuyo, Nancy? Nancy, otra vez. Sí, los quiero mostrar. Quiero mostrarle mis mangas. Hay un par que necesitan ser redibujados porque pues mi estilo a lo mejor era un poquito más chafita en ese entonces, pero sí. Sí los voy a mostrar. Ok. 2 minutitos. Irvina, saludos, Irvina. Todavía no me voy, no te preocupes. Irvinazo Gamer, el toro o eso. ¿Todos quieren saludos? A ver, voy a dedicar 15 segundos a saludar a la gente. Sototaku, Uchiha, Mili León, Mamani. Y ahí se vienen todos los salúdame. Equipo Manga, sí, voy a dibujar poses de pelea y combates, no te preocupes. Eric Duster, ¿qué animes viendo últimamente? Megalobox. Captain Tsubasa, el nuevo. Obviamente Boku no Hero. Varios, la verdad. Estoy viendo muchos.
A ver, saludos a Alice Olis. Ah, Manu Art. Dante Moreno. Ah, no manches, Felipe. Hijos. El Yosa. Gian AMB. Felipe Nicolás. Calnot. Felipe Nicolás, ya te dije. Te llevaste doble saludo, compa. Oye, oye, no spamen, que estoy viendo muchos, lo están repitiendo muchísimo. Jaycatul Paláez. Jaycatul, me gusta ese nombre. Meridius, sí, Meridius. Bueno, últimos dos. Javier Bastidas y Juan de la Barrera. Saludos a todos ustedes. Bravo, bravo, bravo. Voy a contestar un par de preguntas y ya. Dos preguntas, que sean buenas. Que sean interesantes. Sergio Orozco, saludos. Luego te llevo tu abrazo de tamal. Konnichiwa. ¿Te atreves a dibujar ahora un personaje estilo cómic? Ya hay un video de eso, compadre. ya subí un video. Espera, espera. ¿Alguna pregunta chida? Alisolis, claro que sé quién es Miku. El próximo directo no sé cuándo lo voy a hacer, sorry. Yo les aviso por Twitter, así que síganme en Twitter. Les voy a dejar. Chequen en la descripción de mis videos, ahí vienen todas mis redes sociales. Las que más uso son Twitter e Instagram. Alfredo Mendoza, ¿cuánto tiempo planeas quedarte en YouTube? Pues el tiempo que se pueda. Me encantaría que se volviera parte de mi trabajo, pero de momento todo está muy difícil. Alexis, ¿qué otro canal de dibujo conoces cara a cara? A nadie. A nadie conozco de cara a cara. De hecho, solo me llevo con una persona en Twitter. Worded, sí, vamos a hacer tutoriales de combates, no te preocupes. Siender Friki, ¿qué necesito para publicar en la revista Mangaka? Habla con ellos, comunícate con ellos. Ellos te van a contestar esa pregunta. A ver. Híjole, yo sé que dije dos preguntas, pero es que me gusta mucho contestarles sus preguntas. Aguanten. No odio a ningún youtuber. Al saber lo que es estar detrás de la cámara y lo que es editar durante tantas horas, la verdad es que los admiro a muchos. Julie Maite, ¿sabes que Dragon Ball Heroes se estrena el 1 de julio en México? ¿En México? ¿A poco? Nah, no me engañen. No tengo tantas ganas de ver ese anime, pero pues obviamente lo voy a checar. A ver qué tal está, ojalá esté chido. Ok, ahora sí. Ok. Ahora sí, 5 minutos y ya me voy. Griffith, ¿has comprado leche? Eso me lo hacen siempre que hago algún preguntas y respuestas. ¿Por qué es? ¿Has hecho un manga y lo has puesto a la venta de Ultra Instinto? No, no lo he puesto a la venta. Lo he mostrado en editoriales japonesas como la Kodansha y Shueisha, pero no he vendido ninguna. Esa historia ya se los contaré, la estoy preparando, no se preocupen. López, ¿te gustaría hacer anime a futuro? Pues la verdad es que yo no sé animación, así que no. Si es manga, sí. Manga sí, y espero que sea animado. Ok. ¿Qué
Quedan 4 minutos. Eso ya lo dije. Ya lo dije hace rato, perdón. Pero es que no quiero ir todavía. ¿Harás alguna colaboración? Pues espero. De momento no. Sorry. ¿En cuánto tiempo crees llegar al millón? Uf, quién sabe. Está muy canijo. Si fueron 2 años para llegar a los 100,000, imagínate. Pero espero llegar. De hecho, si checan mi especial 1,000 suscriptores, dije que si llego me pinto la barba de rosa. Así que a ver. Meridius, lo de la carátula del manga cuenta como página, claro. Sí, cuenta como página. Sonia Vázquez, ¿cuál es tu banda asiática favorita? Díjole. No tengo, pero hubo una temporada que escuché mucho a los de One Ok Rock, creo que se llamaban así. One O'Clock, One Ok Rock. Están chidos. Son japoneses. Yuli Maite, uso Final Cut Pro para editar mis videos. Manu Art, qué bueno que te interese. ¿Cuántos años llevas casado? 3 años llevo casado. Emanuel Salazar, yo ya les presenté a mi esposa en varios videos, pero uno se tuvieron que bajar por problemas de copyright y el otro lo tuve que bajar porque a ella no le gustó cómo salió. Equipo manga, ¿te gusta la electrónica? A veces. 2 minutos. 2 minutos. Película favorita. No tengo una así que diga, esta es mi favorita. Tengo muchas que me gustan. It, del año pasado. El Pennywise. Me encanta. Estoy esperando ya la segunda parte. Yo, pues bueno, me acuerdo de esa ahorita. A ver. Kendall, tranquilo. Saludos. Te llevaste un saludo gratis, compadre. A ver. Queda 1.5 minutos. Kendall, sí, tengo esposa. Regina Castañeda. ¿Se pueden matar a los protagonistas de un shonen? Claro que se pueden. Pregúntale a Goku. Kendall Montoya. ¿Tu esposa sabe dibujar? No. Manu Art, ¿qué tan difícil es ser mangaka? Para eso es un video, pero ya te digo yo que es de lo más difícil que existe. Y no solo el convertirte en uno, sino trabajar y vivir de ello. Es muy difícil. Drosh, ¿Shonen Jump o Kodansha? Dirás Shueisha o Kodansha. Shueisha, por mucho. Irvinazo Gamer, ya contesté una pregunta tuya, pero bueno, ¿has pensado en tener minigurins? Sí, pero todavía no. De momento no. ¿Alguna vez intentaste vivir solo del dibujo y arte? Sí, Dusax. Y está muy jodido, aquí en México está muy difícil. Esa es una de las pequeñas razones por las que abrí mi canal, para que más gente de todo el mundo me vea. Ok, últimas 2 preguntas, en serio. ¿Qué es lo que te gusta ver en los dibujos de otros? ¿Qué te llame la atención? Me gusta que sean originales. No me gusta que se copien de dibujos ya existentes y digan que los hicieron ellos, como muchos canales de dibujo. Yo sé que muchos de ustedes me entenderán. Me encanta que sean originales. Porque eso motiva, eso... eso inspira a que tú también quieras ser un poquito diferente, ¿no? ¿Metux pela naranjas? Yo no. ¿Tú? Ok, última pregunta. Alma, saludos. Me dice tu primo. Diego Esteves, ¿y por qué no dibujas en Japón? Muy buena pregunta para hacer la última. ¿Por qué? Porque trabajar en Japón es muy difícil.
Yo cuando estuve allá fui a varias entrevistas de trabajo para varias cosas, o sea, no solo del dibujo. Y normalmente la respuesta que me daban es, ¿para qué contratarte a ti si podemos contratar a un japonés que, número uno, habla mejor japonés que tú? Que eso es obvio, en ese entonces pues era más difícil, o bueno, yo no hablaba tanto japonés. Y pues tenían que pagar en ese entonces mi visa de trabajo. Entonces, ¿para qué contratarme a mí si podían contratar a un japonés que lo hiciera a lo mejor mejor, se comunicara mejor y no tuvieran, y no hacía falta pagarle la visa? O sea que es difícil, es difícil. Ahora que estoy casado, ya puedo ir de forma más libre. Pero aquí tengo un buen trabajo y tengo a mi familia y todo. Entonces, de momento, ya ves. Yes, Fail, ya dibujé a All Might. Lo puedes encontrar en el canal. Así que bueno, me encantó hacer este en vivo. Era una prueba nada más, dije que iba a estar media hora y estuvimos casi 2 horas, 1 hora 51 minutos, 52. La verdad es que muchas gracias a todos. Tuvo muy buen apoyo el en vivo, me encantó. Voy a hacer más, así que síganme por Twitter porque lo voy a estar avisando por ahí. Y pues bueno, nada más hace falta decir que no dejen de dibujar, sigan dibujando, practiquen. Yo sé que muchas veces puede ser frustrante. Lo fue muchísimo, muchísimo tiempo para mí. Aún lo es muchas veces. Así que no se preocupen, practiquen y ya verán cómo la cosa cambia a mejor. Así que bueno, espero que todos estén muy bien. Me encantaría poder contestar todas, pero es que puedo estar aquí horas y horas. Yo creo que ya me voy. Espero que todos estén chido. Pásenlo bomba y nos vemos en el próximo video. Y ahora, unos segundos incómodos en silencio. Adiós.